Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Bienvenidos a un nuevo programa de Todo sobre Ruedas. Y como ya es costumbre, en nuestro primer bloque les ofrecemos el test del Smart Coupé, el primer City Car que se comercializa en nuestro país. Disfrute de las imágenes y de nuestros comentarios. Por si hiciera falta, su nombre lo aclara. El Smart es 50 para solo dos personas. Fue ideado por la relojera suiza Swatch, que se le ofreció a varias automotrices, encontrando respuesta positiva en la Daimler. Bautizado Smart, es decir, inteligente en inglés. Ese es también el acrónimo resultante de Swatch Mercedes Art. El pequeño vehículo fue presentado en 1997 y el que llega a nuestro mercado es la más reciente actualización de la segunda generación, lanzada en el 2006. Alto, angosto y llamativamente corto, brinda una imagen absolutamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Su frontal muestra de perfil una línea diagonal en 45 grados que prolonga la del parabrisas hasta la base de los faros para descender verticalmente, mostrando una pequeña parrilla en su parte superior y una entrada de aire para refrigerar el motor, ubicado en posición trasera sobre el eje. Los faros, rasgados a la moda, y los muy marcados guardabarros completan la vista delantera. El ángulo lateral es el que provee su aspecto más singular y desde el cual se aprecia su exiguo entreejes de apenas 1,86 m, el que contrasta con su altura de 1,54 m. El paño más grande de la carrocería es el que da forma a sus dos puertas de acceso, proporcionalmente muy grandes, que en su parte posterior culminan con un arco de 1/8 de circunferencia. Sobre los guardabarros traseros, sendas entradas de aire verticales comparten el espacio con el nacimiento de las luces de posición y freno. La cola es lo más convencional del diseño, con un portón que se baja al mismo tiempo que se levanta la luneta para acceder al espacio de carga de muy razonables 220 litros, lo que alcanza para un moderado equipaje repartido en pequeños bolsos. La parte inferior queda como la de los portones de las pickups, soportando un peso de 100 kilos. El acristalado trasero es suficiente para dar buena visión retroscópica al conductor y está coronado por un pequeño alerón y la tercera luz de stop. Levantando el piso del baúl, se accede al motor. No hay rueda de auxilio y sí un kit de reparación. Además de ejemplares como la unidad que probamos, acá también se ofrecen también las del tipo cabriolet. En ambos casos, la motorización es la misma, de 1 litro y 84 caballos. El interior es llamativamente espacioso para sus dos tripulantes, con un acceso más fácil que en autos mayores, eso debido al tamaño de las puertas. La postura del conductor es confortable, pese a que no se regula ni la altura del asiento ni la de la columna de dirección. Al estar ambas butacas muy juntas, no hay espacio entre ellas, puede producirse una incomodidad por los codos. La altura del Smart permite que personas de gran talla no sean molestadas por el roce con el techo. La terminación del interior es de una categoría digna de la prosapia Mercedes. El tablero de instrumentos es simple pero completo, con el velocímetro frente al que maneja y tacómetro y reloj sobre la parte superior de la plancha en el centro. Hay preponderancia de plásticos rígidos, pero como dijimos, de excelente factura. El motor tricilíndrico de 1 litro y 12 válvulas es comandado por dos árboles de levas a la cabeza, comandados por cadena y con admisión variable, que desarrolla, auxiliado por su turbocompresor con intercooler, una potencia de 84 CV, lo que lo equipara a un 1600 aspirado.
Tiene un comportamiento muy ágil y logra prestaciones muy interesantes ya a sus 800 kilos, más el peso del conductor, los acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 12,2 segundos y en ruta llega a superar holgadamente los 140 kilómetros por hora. Una velocidad más que suficiente en un auto pensado principalmente para el tránsito urbano. En la prueba de frenado, de 100 kilómetros a cero, lo detuvimos en 45 metros. Sobresale, lógicamente, en su economía de consumo, que establecimos en 13,5 kilómetros por litro de nafta en ciudad y de 17,2 marchando a 120 kilómetros por hora constantes en ruta o 18,4 manejando a 90 kilómetros por hora. El tanque es de 33 litros, lo que proporciona una autonomía de aproximadamente 450 kilómetros en el uso citadino. La caja de velocidades es de 5 marchas del tipo robotizada, como por ejemplo la del Fiat Linea, que con cada cambio de marcha produce un muy perceptible cabeceo, que se morigera aflojando levemente la presión sobre el acelerador anticipándose al cambio de marcha. Es un tema al que hay que acostumbrarse. Los cambios pueden ser semiautomáticos seleccionando la opción secuencial que se maneja con la leva central o con las del volante. Suspensiones duritas, muy copiadoras en lo desparejo, pero que le dan una gran estabilidad, completan el panorama junto a frenos de disco ventilados y campanas. Una curiosidad es la diferencia de rodados. El delantero es de 155-60 adelante y de 175-55 atrás. En llantas de aleación de 15 pulgadas en medidas 5J y 6,5J respectivamente. El equipamiento es bastante completo. Aire acondicionado automático, sensores de lluvia y luces, retrovisores eléctricos y calefaccionados, techo panorámico de cristal, desbloqueo eléctrico del portón, alza cristales con WattTouch, cierre centralizado a distancia, computadora, regulación de alcance de luces, volante deportivo forrado en cuero, butacas de cuero, GPS y equipo multimedia con pantalla dactilar de 5,5 pulgadas, que incluye radio, reproductor de CD y DVD con USB, SD, iPod y entrada auxiliar. En cuanto a seguridad, cuenta con airbags frontales y laterales, ESP, ABS, cinturones de seguridad con pretensores y limitadores de fuerza de tensado, servofreno de emergencia, ayuda de arranque impedido.